La Escuela Especial Melania Lacayon del municipio de Masaya será construida totalmente nueva y se convertirá en un instituto modelo en este tipo de especialidades de educación para niños y jóvenes con discapacidad. Equipada con talleres, con toda la tecnología, aulas digitales para educación especial, canchas techadas, o sea, una escuela modelo diseñada especialmente por arquitectos que nos han asesorado a infraestructura escolar para que sea un centro adecuado, un centro modelo de la educación especial en el departamento de Masaya. El MINED, por medio de sus funcionarios, avanza en la modernización de infraestructura escolar en 16 centros educativos, varios de estos ubicados en Boaco, Río San Juan, Jinotega, Carazo y Celaya Central. 5 centros educativos que han alcanzado el 100% de todos sus docentes, diplomados con títulos que lo acreditan en ciencias de la educación con diferentes especialidades, y con ellos seguimos avanzando para declarar a todo el país libre de empirismo. Saludamos al Instituto Nacional de Jalapa, al Instituto Educativo Cristo Redentor del Coral, al Instituto Getsemaní en Ciuna, al Instituto Torre de Babilonia en Ciuna y al Instituto Las Delicias también en Ciuna, quienes han certificado a todos sus docentes calificados y sobre todo actualizados. El ministro asesor en temas de educación agregó en su informe semanal que 4 centros de estudios pertenecientes a los distritos 4 y 6 de la capital, Matagalpa y Bilwi, fueron habilitados con aulas digitales móviles. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.